En horas de la noche se confirmó el fallecimiento de Rubén Darío Villegas, trabajador del parque de atracciones Riverview Park, quien fue golpeado por un carro de la montaña rusa y perdió la vida. Al parecer, el empleado estaba intentando levantar unas gafas que se le habían caído a un usuario que se encontraba en la atracción. Informamos que en la noche de hoy se presentó un accidente de tipo laboral en la atracción montaña rusa, que lamentablemente presentó el fallecimiento de uno de nuestros operarios. Estamos muy afectados al interior de la familia Riverview Park. Fue un accidente de tipo laboral en una maniobra de operación. El gerente del parque de atracciones Riverview Park aclaró que la atracción no tuvo ninguna falla mecánica y que por el contrario fue un accidente laboral. No, la atracción no presentó fallas de ningún tipo, ni mecánicas. Uno de nuestros operarios, a un visitante se le caen unas gafas y nuestro operario, con su sentido de servicio y de calidad humana que nos representa aquí en el equipo del Riverview Park, decide, pues, de una manera que no está en el protocolo, descender a la atracción, coger las gafas y lamentablemente no calcula el tiempo y pues es embestido por uno de los coches, causándole lesiones y bueno, eventualmente su fallecimiento. Es importante mencionar que las autoridades pertinentes se acercaron al lugar, realizaron el levantamiento e iniciaron la investigación del hecho. Ya recibimos la visita de las autoridades pertinentes, pedimos mucha solidaridad y respeto a las personas, a la familia de nuestro colaborador, incluso a nuestra empresa. Somos un equipo, somos una familia, somos hermanos y estamos siempre bocados a brindar un servicio de entretenimiento y bueno, lamentablemente hoy tuvimos un accidente. Ya las autoridades hicieron todos los procedimientos, nuestro parque sigue abierto al público.